El fin del museo vitrocerámica. Botamos un puñadiño de sal. Una vez ferva agua, botamos los macarrones. De cada poco tiempo remexémoslos para que no se peguen. Ya pasó un cuarto de hora, los macarrones ya están cocidos. Botamos los macarrones no colador. Arrefriamos los macarrones en agua fría. Una vez arrefriados los macarrones, botámoslas en la pota. Botamos el atún enriba de los macarrones. Engadimos o tomate encima do enriba do bonito. Enriba do atún e dos macarróns. Remexemos todo. E con isto rematamos a receita dos macarróns.